Avelino abrió la puerta, vio la Fátima recién muerta y en el penetró la foto de Perón. ¿Cómo? Llamó a un cuca y le dijo, la democracia está muerta, por supuesto, si yo la asesiné. Ella puso en la cabeza el reparto de la riqueza y la patria otra vez Perón hizo, ay, qué pena, mena. Y Avelino trabajaba y el peronismo los cooptaba. Asegurando los votos con un plan. Se comían los impuestos y con los dineros nuestros financiaban sus tretas para el mal. Y llegó ese gran día en que la gente elegía y Avelino al Congreso fue a parar. Piense bien usted, argento, cuando llegue ese momento, entre todos la Argentina hay que limpiar. Entre todos la Argentina hay que limpiar. Hay que limpiar de Contrólese, que los Avelino. Millones no vivan más de un plan. No, bueno. ¿Qué tal, Avelino? No sabía que salía hoy. Connie no está. Estamos Lautaro y yo. Esa canción. Sí, veo que están haciendo loas a la vacuna comunista. ¿Pero qué comunista, Avelino? No, a la vacuna comunista, a todas las vacunas. Nosotros también viene la vacuna Pfizer. Que va a salvar a la humanidad. Claro. ¿Acaso usted no se va a vacunar? No, jamás. Jamás me pondría una vacuna rusa. ¿Por qué? Porque uno no sabe las consecuencias que puede traer. No, pero permítame que... A ver, muy buenos días tengan ustedes, amables señoritas. Ah, se ensayó el discurso. Señoritos, periodistas y periodistas y periodistas. Y periodistas y los costos de esos autopercibidos. Es una alegría muy grande para mí poder estar al aire en este medio tan prestigioso. Ah, cierto, que se está candidateando. Sí, se está candidateando. Te equivocaste, negro prestigioso. Como que para este medio. ¿Qué pasó ahí? Es prestigioso este medio. ¿Qué me digo medio si ya están para el entero? Porque con medio no hacemos nada. Me fui al carajo. Te fuiste un poco de la me gustó. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Avelino? Me gusta mucho. Además, me parece que está muy inclusivo dentro de las palabras que dice en su discurso. Me gusta, periodistas, muy muy interesante. Por supuesto, hay que ayornarse a los tiempos para poder llevar nuestro humilde mensaje confraterno a favor de la democracia occidental y cristiana, la paz mundial y la correcta implementación del VAR en el fútbol argentino. ¿Qué tiene que ver? Sí, bueno, Avelino, yo no conocía sus dotes de compositor musical, la verdad que quedé muy sorprendido con la canción inicial, pero me lo imagino vestido para la ocasión de Nochebuena, ¿no? Está tocando un tema, porque para mí la Navidad sinceramente es una mierda. ¿Es una qué? Era de esperarse. Es una, ¿cómo? Una de mis fiestas favoritas. Ah, claro. La alegría que le da a la gente. Así se le doy más. Es más, ¿con quién habla ahí? Esta noche voy a abrir las puertas de mi casa para que todas las personas que estén solas en este mundo puedan venir. Y les vamos a dar un pan dulce, le vamos a dar una sidra. Mirá qué generoso. Le vamos a dar un celular y un auto 0 kilómetros. Ah, bueno. También le vamos a dar todo lo que necesite la gente. ¿Pero por qué le va a dar un auto 0 kilómetro? Porque sí, porque lo que la gente necesita, Avelino, se lo da. Ah, porque bueno. Le pido a la gente que no caigamos en las provocaciones constantes que nos llegan desde el otro lado del macabro tapial que algunos han levantado para dividir a la Argentina. Avelino, no permitamos que la ira nos tome prisioneros y que esto estimule el enfrentamiento para que terminemos desangrándonos en una lucha fratricida. No tiene ningún sentido que nos choquemos permanentemente, porque eso es justamente lo que diluye nuestras fuerzas y nos aparta del verdadero objetivo que debemos perseguir. Avelino, está llamando Leo desde hoy. Está llamando basta de pelearnos entre nosotros cuando tenemos en claro que la pelea solamente debe ser contra me parece bien, basta de pelear entre nosotros porque la pelea debe ser contra ellos. Me parece bien que hable de basta de pelear, porque lo está llamando su hijo, dice que no le atiende el teléfono. Leopoldo. Leo, y quiere pasar Leopoldo, la Navidad. Dígale Leopoldo, porque para algo yo le puse el nombre Leopoldo Fortunato. Leo, no, nosotros le decimos Leo, Leopoldo. No me importa lo que digan los Contreras, porque vamos a seguir en todo momento esta cruzada bendita junto a la convicción de los justos.
en pos de la construcción de una Argentina que camine más segura y no se desarme ante la primera contingencia negativa que los vientos del pensamiento izquierdoso le pongan a la estructura. Pero si y para lograr afianzar la paz interior y que nuestro proyecto superador mantenga la firmeza necesaria en su construcción iniciática, para que su andar se prolongue en el tiempo, vamos a integrar las partes de esta máquina democrática con la buena madera de que están hechos los argentinos de bien. Y como vamos a recibir arteros y constantes ataques por parte de las hordas populistas que le andan sacando la lengua a la democracia, hay que tener en claro que debemos mantener muy fuerte la cohesión interna en nuestro grupo libertario, que como decíamos está hecha con la buena madera de los argentinos. Entonces, analizando detenidamente el contexto social y económico del país, lo más aconsejable para asegurar firmemente esa estructura hecha con la buena madera argentina es utilizar unos buenos tornillos de ferretería Durán y Durán. Hace 25 años dando en el clavo. Bueno. No se preocupe, patrona, si tiene algún problema, el negro se lo soluciona. Servicio a domicilio en las 24 horas. Pero pare, pare, Abelino, pare. Tiene que pautar primero. Más rápido del litoral. ¿Pero qué hace? ¿Por qué mete un chivo en el medio del relato? Del discurso. ¿Cómo me decís, negro? Tiró un PNT. Que hay que leer con voz sensual. Yo con voz sensual, ¿estás loco? No. Pero quien le arma el discurso, usted no puede estar vendiendo publicidad en el medio del discurso. Con Z, espera que ahí lo hago de nuevo. Hay que financiar la campaña. Durán, más de 25 años. Pero no es, pero es creíble, esto está forzado. Si tiene algún problema urgente, el negro se lo soluciona. Sigue, no para. No para un segundo. Con Z más. No, bueno. Esto está muy forzado. Abelino, ¿quién le arma el discurso a usted? El negro Durán. Pero tenemos que retomar y vuelve, ¿no? La virtuosa que nuestros ancestros supieron encontrar y desarrollar desde tiempos de la antigua Grecia. No por nada nos resulta más fácil nombrar a los dioses griegos como Zeus, Hera o Poseidón que a las infieles adoraciones de los paganos de esta tierra como que Chaclocloclaclet. ¿Qué? Chaclocloclaclet y Bulucatacataclán. Argentinos, no debemos olvidar nuestro verdadero origen, porque un pueblo que no sabe de dónde viene ignora hacia dónde va. Nosotros bajamos de los barcos, no desde Alaska hasta el sur del continente. Hay que retomar esas costumbres que nos moldearon como hombres de bien, esas que nos mostraron el una camino, frase de Luis esas Mino, cosas que nos dejaron una profunda marca como el cinto grueso de mi viejo. Abelino. O los sabios consejos del padre Anselmo, mi mentor y guía espiritual. Pero ¿qué es esto? Esto es como una conjunción de frases de gente. Sí, un popurrí. Además, Abelino saltó es saltó ahí una de para conocer. Es el familiar que no quería invitar a la fiesta porque empieza a bajar línea. Dice, sí, totalmente. ¿Usted va a pasar la noche así, Abelino? Yo voy a pasar la noche buena solo porque la verdad... No, solo pensando en los demás. Y sigue. Y solo pensando en llevar el mensaje de paz y amor y confraternidad. Y yogo bonito de la Navidad. Veo. Cuando le decía que estaba acordándome del padre Anselmo, cómo olvidar aquellas largas charlas en donde el padre me enseñó las virtudes de la discriminación positiva en nombre de Dios. No existe la discriminación positiva. Quizás hoy su pensamiento sería atacado sin piedad por los estándares actuales de la somnífera corrección política. Bueno, no es corrección política, si es humanidad. Estamos avanzando en una sociedad que cada vez le cercena más derechos y libertades individuales a sus ciudadanos. Porque al fin de cuentas, se le caen los dientes cuando habla. Sin la posibilidad tan esencial y humana de andar discriminando a los que son diferentes a nosotros, cuando de eso se trata ser humano. No, de eso no se trata ser humano. Ser humano se trata de aceptarnos, somos todos iguales. Durante la adolescencia, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo uno construye la identidad durante la adolescencia? Bueno, juntándose con pares, identificándose con el otro. Y por oposición con quienes son distintos a él. No. Así se construye una sociedad plural, dejado que cada grupo discrimine a los otros para eso. Se subió la moto. No, para. Yo no voy a permitir que este tipo... Es psicopedagogo, Abelino. Pero yo no voy a permitir que este tipo esté enviando mensajes donde hay que discriminar. ¿Quién lo pone al aire? Porque si tenemos esta construcción de individualidad, estamos ante la teoría mirada para estar avanzando hacia una materialización de una sociedad zombie bolchevique, en donde el individuo se termine diluyendo dentro de una gran masa. Ya no se le entiende. Usted habla de democracia, habla y ahora está discriminando. No, ¿usted realmente...? Un segundo, por favor. Sí. Negro, no entendí un carajo. Encima, el negro Durán le pasa letra y no le entiende. Perfecto. Bueno, ¿estos discursos dónde los da, Abelino? Y acá, por ahora acá en REC. Por ahora acá, próximamente en otro lado. Escuchá, acá tengo algo que me escribió el negro que me dice que es muy importante. Sí. No sé qué te habré escrito. Durante muchos años, los errores cometidos perduran
el tiempo, mientras los inconvenientes duran, las respuestas de la gente ya maduran. Duranmente, hay que admitirlo, duran mucho. Pero está forzado ese Durán, duranmente. Durante el tiempo que yo esté durando como diputado, queremos asegurarle. Va a ser diputado. Que se la van a ver durante mi persona. No. Los cambios lentamente maduran, pero luego perduran y duran lo que tienen que durar. Pero el negro pero para, parece tiene un protagonismo ahí. Sí, parece pero un cadáver. ¿Qué carajo escribiste acá, negro? Ni él entiende. Los discursos del negro Durán parecen un cadáver exquisito. Sublim, quiero decirle. Le dice sublim. Sí, sí, sí. Un cadáver exquisito parecen los discursos. Escúcheme, nosotros Avelino. No vamos, sí. Tengo una. Avelino, el dios divino. Me parece que puede ser su pancarta. ¿Cómo la ves? ¿Te gustó? Puede ser. Ojo, Avelino, el dios divino. ¿Para qué le das idea? Porque no sé. Me dejo la barba. Si yo soy amigo. Sí, también, también. Yo soy amigo del negro Durán y me dijeron que Avelino paga bien por eso. Bueno. Y le digo más. Sí, le digo más, siga. Yo quiero consultar. Que me había puesto el negro Durán. Bueno, sí. Perdón. Antes quiero consultarle. ¿Lo llamaron de algún otro medio para financiarle la campaña? Para que usted. Bueno, no sé, diga estos discursos. Sí, estuve hablando con el señor Schweri. Ah, hermoso medio. Bien. Sí, que bueno, él quiere participar en la campaña. Bien, bien. Pero nosotros nos vamos a predisponer vehementemente y de manera determinada para conseguir la articulación de los consensos necesarios para concretar de forma definitiva y de una buena vez por todas el tan ansiado proceso de vinculación de los distintos actores sociales a las decisiones urgentes que hay que tomar. Porque al fin de cuentas, toda incorporación voluntaria a los escenarios hipotéticos que podemos llegar a plantearnos tiene dentro de sí misma la ecuación primordial que tenemos la obligación de resolver para que el país comience a transitar de manera segura la senda del desarrollo virtuoso que nunca debió haber abandonado. Y le pido a la gente que no se equivoque y sepa ver claramente de qué manera se plantan los candidatos ante los problemas reales de la Argentina. Se sube al pony, y que no se dejen llevar por discursos facilistas llenos de engaños y mentiras. Bien, bien. Que no le vendan cualquier verdura. Es cierto. ¿Y cómo hacemos para asegurarnos que no nos vendan cualquier verdura? ¿Cómo? Comprando en el rabanito de Nito, de carne del Guaricián. Basta trayectoria durante 30 años. No puedes... Las mejores frutas maduran en el rabanito de Nito abierto en horario salteado si no hay nadie golpee firmemente la puerta de esa madura. ¿Pero qué es esto? Tiene, o sea, que pasar el verano. Esas son las que le están financiando. Esas son las empresas que le están financiando la campaña a usted. No te escucha, no te escucha. No, nunca escucha. ¿Qué dice, señorita periodista? Dijo periodista para caerle bien. Ah, bueno. Tiene que pasar el verano. Escuche lo que usted me siempre pregunte. Te escucha, dice que te escucha en este momento. Que no, ¿por qué hay chivos dentro del discurso? ¿Que la persona que le están financiando la campaña, por ejemplo, Rabanito, le está financiando la campaña? Por supuesto. El Rabanito de Nito. Por supuesto. Porque acá no hay dinero público, entonces es todo con la ayuda de los privados. Y les decía, ¿y qué podemos decir ahora de la justicia? ¿Y de qué manera podemos llegar a mencionar los problemas económicos que atraviesa el país? ¿Cómo? ¿Qué podemos decir de la salud? ¿Qué podemos decir? Negro, la pinche romana, ¿qué podemos decir? ¿Qué mierda podemos decir? Larga el Facebook, sí. Acá 300 gramos de clavo de madera de 2 pulgadas, un formón, esto no es negro. La... No, tiene nada que ver, Avelino. Que interactúe con los... ¿Cómo? Con los puntos. Bueno, señores, señoras, señorita, señorito, señor Dete. Sí. No, pero no se dice así. Y todas las cosas raras que quieran llegar a hacer. No, ¿cómo cosas raras? ¿Qué es esto? No. Como periodista, no sé si tiene alguna cosa como periodista, no sé si tiene alguna cosa interesante para preguntarme. Ah, así la gente puede sospechar de qué manera se la vamos encima, a dar. Yo quiero preguntarle una pregunta. ¿De qué manera la vamos a dar? Soy todo odios. Sí, digo odios. Odio es usted, está bien dicho, ese acto fallido. No, yo le quiero preguntar a don Avelino si es. ¿Qué, Martín? Dejá de darle no, aire no, a este ¿cuál, tipo. ¿Cuál sería su plan de gobierno, su propuesta? No lo escuchás, discriminación, que bueno, como la lo manera dice, en que habla. ¿Y cuál sería la primera medida? Antidemocrático, seguro. La primera medida va a ser presentar una ley para controlar de manera fehaciente cómo los fondos del Estado van a parar a la población. Porque hay muchos desvíos de fondos que uno no sabe hacia dónde van. Y como lo dice el mismo nombre de nuestro partido, limpiar, nos vamos a... ¿Limpiar? Vamos a procurar limpiar a la Argentina de todas las pestes que nos están chupando la sangre y no nos dejan realizar como país.
ya lo dice el nombre de nuestro, limpiar. Limpiar se llama. Liberales independientes movilizados para arreglar la república. Bien, limpiar. Hace falta. Va a tener que arreglar mucho igual, don Avelino. Esa sé que es una tarea titánica la que tenemos que defender. Igual, déjeme decirle que le copió al gobierno actual. Limpiar le va a poner, si nosotros tenemos que cuidar, todo. Me parece una copia. Algo se quiere parecer usted. Discúlpeme que mire, le diga. Señorita periodista, yo no sé qué intereses están detrás de usted, pero trate de no pegarme porque si hay algo que nosotros no somos populistas. Nosotros vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer pese a que duela. Porque cuando hay gangrena en un miembro, si hay que amputarlo, hay que amputarlo para salvar la vida. Bueno. Entonces, si tenemos que estar a 2 millones de empleados públicos, digo, lo vamos que a echar para salvaguardar las cuentas públicas. No, Martín, ¿por qué seguimos dándole aire a este tipo? En serio, te digo, a mí estas cosas que dice no me gustan para nada. Ya presentó su campaña. Hay una fuerte pauta. Destiló todo su odio. Y ahora me está discriminando. Usted está diciendo que una voz disidente con lo que usted piensa, con ese pensamiento único que usted tiene, no es un pensamiento único. Está cercenando mi libertad de expresión. Claro. Yo ayer vi... Claro, dice Laucha, que estás del lado de Avelino ahora. No, estoy entendiendo lo que quiere decir. No, ni en pedo, estoy en el opuesto de Avelino. Pero ayer vi su Twitter, Avelino, porque tiene Twitter Avelino, aunque con esa cara de viejo parece que no tenga redes sociales. Me lo maneja el negro Durán. Ah, ok. Vi su Twitter en apoyo a Cecilia Pando. Usted la estuvo apoyando por el tema este de la revista Barcelona y demás. Sí, claro, porque si es una revista populista, puede hacer cualquier cosa. Ahora, si es otro diario, lo van a censurar y le van a ir a prender fuego al diario. Porque es así. Yeah. Así son y así les gusta. ¿Pero qué es una gaseosa? Una graciosa. Porque es graciosa la forma en que se mueven y es graciosa la forma en que los argentinos siguen confiando en todas estas mentiras populistas que nos hunden cada vez más en el fango en el que estamos inmersos. Yo cuando se viene el pie de las 11:30 tengo una última pregunta, Avelino. En relación a las medidas que le preguntó Martín, ¿usted ya estuvo tomando algún tipo de medidas hoy, a la mañana, en relación? Hoy tomé dos medidas de espiridina. Ah, bien. Y una de Sinsano. Se nota un poquito. Para agarrar fuerza, porque esta noche voy a salir y los voy a salir. Sí. Y los voy a buscar a todos los desamparados, a todos los hombres que están viviendo en la vía pública y no tienen con quién pasar las Navidades, para abrazarlos fuertemente, siguiendo los protocolos, manteniendo el barbijo para no contagiarlos, pero para que sientan el abrazo confraterno de otro ser humano que se preocupa por ellos y no los deja tirados en la calle cuando de todos lados se está festejando y morfando y chupando y los dejan tirados esos pobres. Usted igual le va a dar comida y cosas para tomar, así que Avelino Dios divino. No sé dónde saca esa plata, Pero no ven el noble corazón que tiene. Juzgadme. La historia me ya no puede ni hablar. No, yo estoy emocionado por todo lo que vamos a hacer. ¿Pero qué van a hacer? Y vamos a conseguirle quitar derechos, esas cosas van a empezar a hacer. Padres adoptivos a los chicos que los necesiten. Y vamos a conseguir... Padres adoptivos. Un 5 que marque a Unión. Y le vamos a conseguir un delantero que meta goles a Colón. Tenemos varios, no se meta ahí. Ahí ya no me gusta. ¿Y qué más? Bueno, y todo lo que la gente necesita. Así estaremos. El que necesite algo, que mande un mensaje, que yo voy. Bueno. Tiene una línea Avelino. ¿Sabés qué? Necesitamos una ley de aborto legal. Vamos a sacar un 0800 Avelino para ayudar a la gente. Yo le voy a mandar. Necesitamos una ley de aborto legal. ¿Se lo podemos pedir? Se corta. ¿Hola? Se corta. Hacete el dolobu. Chao. Viejo pícaro. Viejo picarón. Chao, Avelino, vaya a cortar el pan dulce. Vaya. Después quiero saber cómo está compuesta la lista y si tiene, paridad, por supuesto, y cómo está el cupo. ¿Y cómo se financia? Eso lo tiene que presentar. Todo. Negro, ¿qué es paridad? Cuando vos decís que lo parió, no. Que sea igual. Sí, todo lo que ustedes quieran van a tener en la lista. Porque ahora solo nombró hombres, así que bueno, después hablaremos de ese tema. Cómo no, hasta la semana que viene, que tengan ustedes una feliz... ¿Qué mierda, Navidad? Y recíbanlo bien a ese gordo que viene, que pesa, que está de rojo, no es comunista. Bueno, felicidades, Avelino. Felicidades hasta para usted también. Momentos. Viva Avelino.
vaya con la luz. Ojalá se vuelva un poco más, más bueno y tolerante. Cortar el pasto. ¿Labura, Belino? Yo pensé que no laburaba, pensé que estaba jubilado. Sí, tiene más vida. Yo pensé que ¿sabe? Hacía. No sabe a quién me recuerda. Tengo vida y tengo ¡no! vida. ¡No! ¡Chao! ¡Váyase!